Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy aquí en la Feria del Libro. Llegamos muy temprano, así que vamos a estar escuchando un poquito de jazz. Ya lo pueden escuchar de fondo. Miren, tenemos la hermosa catedral acá de fondo. Hoy venimos precisamente a buscar dos libros. Uno es La Emperatriz de Lavapiés, de Jorge F. Hernández. Y el otro es Las Canciones de Lara. Esperemos encontrarlos y a la vez vamos a recorrer qué es lo que nos ofrece la feria. Hay que mencionar también que la feria termina el día de hoy. Llegamos muy temprano y pues todavía las editoriales en su mayoría están cerradas. Pero pues vamos a ver qué nos encontramos. Así que empezamos. Como se puede ver, esta feria está bastante nutrida. Hay libros de todo tipo. Diversas editoriales independientes han venido a congregarse en ella, así como editoriales que se dedican a los cómics. Y bueno, vamos a escuchar esta entrevista que tenemos a continuación. Ahora estamos en el taller de creación literaria en El Borde y vamos a tener una breve entrevista. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Fausto Leiva. Ah, ok. Mucho gusto y gracias por la entrevista. ¿Nos puedes platicar sobre la editorial y sobre el taller? Claro, mira, la editorial como tal ya tiene 16 años operando y cuenta con dos colecciones, una que es de estos de M2, que es ya lo último que nos queda de esta colección, y el otro es el de taller de creación literaria. Ya lleva 16 años trabajando y con este cierra la primera colección que tiene, que es de estos de M2. Entonces ya son más de 160 títulos los que ha presentado la editorial como tal. Ah, ok. ¿Dónde se encuentran ubicados por si alguien quiere entrar a su taller? Nos encuentran en las ferias del libro, sobre todo en la del Zócalo y la del remate del libro que hacen ahí en Revolución. Y también en Facebook, casi todo lo manejamos digital. Con aquello de la pandemia aprendimos a trabajar a digital y es más fácil, ¿no? Y hacemos envíos por correo y todo con sus libros. Okay. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Y gracias por la entrevista. Saludos a todos. Hasta luego. Aquí podemos ver también más editoriales que se dedican a distintas cosas. Como por ejemplo, pudimos ver a Mario Cruz, que año con año nos lleva sus materiales dedicados íntegramente al vampirismo. Academia Mexicana de la Lengua, Trajín Literario, Sangre de las Musas, gran cantidad de propuestas editoriales. Cabe mencionar que en esta parte de la feria estaban los libros pertenecientes a editoriales pequeñas. Librerías, incluso editoriales que tienen una muy modesta producción, las encontrábamos aquí. Una vez más pudimos ser testigos y ver ediciones que nos gustan muchísimo de diversas editoriales. Desde mi perspectiva, faltaron algunas editoriales más. Hace algunos años, recordarán nuestro video anterior, se veían más editoriales,
pero en esta ocasión siento que faltaron. Por ejemplo, aquí tenemos Sidkli, que manejan un libro que nos ha gustado muchísimo, llamado Dientes de Conejo. Y bueno, a continuación escucharemos otra entrevista que es parte de una propuesta editorial que seguro les gustará. Y ahora estamos en Corazón de Celofán Cartonera, escritores bestsellers sin fronteras. Y tenemos el gusto con... Lorna Rocío Contreras González, escritora de cuentos infantiles y juveniles, miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Y también con quién tenemos el gusto? Con Mari Carmen Moya Vélez, escritora de novela. Mi novela se llama Atrapada y Medellín. Soy parte de Escritores de Celes Sin Fronteras, en la cual somos 6 integrantes. Y muchas gracias. ¿Nos pueden contar un poco acerca de la editorial y las obras que manejan? Claro que sí. Mira, tenemos, estos son, hice, fue creando una editorial cartonera poco conocido en México. Esto se lleva a cabo desde principios del año 1900. Mira, este es otro, uno de los libros que tengo, es para colorear, es un libro visual. Si te fijas, casi tiene poco texto, breve, todo está hecho de forma artesanal, libro por libro. Aquí está El ensueño del unicornio, son frases motivacionales con dibujos. También tengo esta parte, desde libros muy pequeñitos, miren esta, también es El ensueño del unicornio, en su versión mini. Vean esto. Los dos lados con frases motivacionales, es un pequeño libro, es un libro formal porque tiene derechos de autor. También tengo esta parte de acá, son libros también realizados libro por libro. Una conquista frustrada en trajinera, todos son encuadernados a mano. Por eso es hecho a mano a corazón abierto. Acá es otro, tengo como 33 libros publicados, 5 de ellos son bestsellers. Miren, por ejemplo, este está hecho así con impresora, evocaciones de papel, pero miren el formato. Utilizo papel reciclado para contribuir a la conservación del medio ambiente. Yo lo ilustro, hago la edición editorial. Vean todas las ilustraciones, y es un libro totalmente cartonero. Además, tengo algo muy bonito, Crea tu Museo. Crea tu Museo, puedes tú crearlo, Museo de la Revolución, lo puedes colorear, Museo de Arte, Museo de Historia. Es como una cajita, es un libro objeto que se llama Pa' que te lo cuento. Es decir, cuéntamelo tú, tienes que crear una historia muy, muy interesante, cómo llegaste al museo. Quitas así como si fuera un regalito y en la parte se extiende de abajo, es todo un plano para que tú puedas reproducir cuando visites un museo. Por ejemplo, si visitas un museo de arte y puedes utilizar recortes o tus muñequitos, un chico con su dinosaurio pequeño lo puso aquí y con plastilina hizo unos huesitos, o sus superhéroes en una miniatura los hizo como si fuera museo de cera. Entonces, tiene mucha imaginación, lo puedes crear a tu manera, incluso puedes crear tu propio museo. Y se cierra de esta manera, pones aquí tus juguetes, tiene derechos de autor, es un libro objeto. También tengo algo muy interesante. Miren esto, son adivinanzas en una cajita que yo fabrico, como si fuera de cerillos. Pongan mucha atención y vean de aquí la adivinanza. Solo asomo la cabeza y las patas y ando más lento que el caracol. ¿Quién soy? A ver, piensen, uno, dos, unos segundos, ¿se adivinaron? Una tortuga. Entonces la abres, aquí tiene su escenografía y la tortuga viene aquí. Son libros que soy considerada como
también aparte de los libros son didácticos. También tengo la escuelita de mis sueños. A ver, déjenme ver este que tiene. Este es la escuelita de mis sueños. Es un libro, Cuentos del Rincón. Listo para jugar. ¿Cómo que listo para jugar? ¿Pero qué tiene adentro? Aquí tiene una, la escuelita, podrían imaginarse aquí. Viene con su maestro, viene con su letrero de escuela. Pero ¿qué hay aquí? Lo abres. Ajá. Lo volteas. Y aquí viene, están los niños, el escritorio. Y entonces el piso debe quedar aquí, ya se formó un rincón. Está el rincón, ponemos aquí el letrero de la escuela. Es muy sencillo de armar. Y después ponemos al maestro. Vamos a ver. A ver, niños, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cuánto es 2 más 2? 6, maestro. ¿Cómo que 6? No, 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 chiquitines. Vamos a pasar otra vez la lección. Puedes jugar horas y horas, incluso puedes agregar tus muñecos. Este es el, la escuelita de mis sueños. Y también tengo, bueno, es otro libro. Tengo 5 bestsellers, Pintora de Emociones. Es el libro 2 de 3, el primero es de Navidad, que también se agotó. Y vamos a abrirlo, porque son libros inteligentes, ¿verdad? Un libro inteligente, claro. ¿Cómo puede ser un libro inteligente? Vamos. Miren, lo abrimos y en la parte de hasta el final estoy agregando códigos QR que te llevan a un video en YouTube donde puedes ver qué es lo que te estoy diciendo. Aquí en este caso es mi catálogo como faceta de pintora plástica. Aquí es otro código QR en YouTube donde te muestran cómo es que he fabricado esta pintura. No fabricado, sino pintado. Y que está llena de símbolos, mira. Y cada símbolo va apareciendo en el video, qué es lo que significa cada uno. Acá hay más códigos, es un libro lleno de códigos. Cuando visito exposiciones, ¿y qué tiene este libro en particular? Que esto es para todos los que quieren pintar, los que ya son profesionales. También tienen una, bueno, he ganado algunos concursos, tiene experiencias de vida. Y acá viene por capítulos. Y vean, concursos que he ganado. Así que es para los que inician. O los que quieren pintar simplemente y están motivados, sobre todo, por ejemplo, miren, esto es muy importante. Yo aquí me estoy pintando la mano. Yo no estoy pintando el lienzo. Lo que quiere decir es que primero te conectes con tus emociones. Por eso es pintora de emociones. Y cuando estés consciente, ¿cómo me siento en este momento? ¿Qué emoción tengo? ¿Triste, enojado, feliz? Lo que quiero decirte es que ese es un combustible muy importante para que tú puedas plasmar lo que tú quieres. Si tienes un enojo, por ejemplo, y lo plasmas, está muy bien. Eso es tienes el sentimiento a flor de piel. Muchísimas gracias, Lorna. Muchas Contreras. Gracias. ¿Usted nos puede hablar también de su su material? Claro que sí. Bueno, les platicaré primero acerca de mi novela. Mi novela se llama Atrapada en Medio de Hielo. Una novela de género romántico en donde la protagonista se encuentra atrapada en un matrimonio no deseado, ya ahí el título. Pues se va desarrollando la historia, cómo va cayendo en depresión, cómo va buscando salir de donde se encuentra, encontrarse nuevamente, de recuperar su identidad, confianza en ella. Pues yo les aseguro que es una novela que nos va a atrapar. Ya no les cuento más, porque si no les contaría toda la novela. Vamos a ver. Esperemos que la tengan. Les voy a platicar de los libros de mis compañeros. Somos 6 compañeros, somos 6 escritores. Por aquí tenemos a De Hecho Mayor,
33 mandatos de la sabiduría andina. El autor es el psicólogo José Ignacio Erazo, colombiano él. Es un libro donde nos platica de esa concordancia con la naturaleza, con la tierra madre. El que en Colombia todavía tienen esa enseñanza desde niños, el cómo no deben olvidar sus ancestros, respetarlos. A pesar de que nuestro país y su país, los mayas se extendieron, aquí ya hemos olvidado esa parte. Aquí creo que nos ganó la modernidad y solamente lo vemos en historias, libros de historia. Allá todavía veneran esa parte, sus lugares secretos, o perdón, no secretos, sino religiosos, que pueden encontrarse con la naturaleza. Allá un río lo veneran porque dicen que tiene vida, y que ellos puedan sumergirse en un río, uno pues los llena de esa energía. Veneran toda esa parte, está muy padre, este libro muy precioso, yo se los recomiendo. Bueno, aquí tenemos Amor Ritual, de la escritora Cristina Martínez, de Estados Unidos. En este libro ella nos cuenta, aparte de una historia de amor bonita, el cómo poder defenderse de un fraude ritual que se está dando muy seguido, o es algo que está sucediendo por la apertura de redes que existen, y sobre todo en la pandemia, en la cual quedamos aislados. Bueno, hasta las más pequeñas empezaron a conectarse, ¿no?, a redes sociales, y eso ha hecho que no solamente mujeres caigan en redes sociales o en unas redes de tráfico de fraudes que existen y que son reales, que a veces no nos damos cuenta porque estamos en el mundo fuera de lo virtual, pero sí existen. Entonces es un llamado para que se cuiden y que no solamente caen mujeres, también los hombres, porque no se sabe quién está atrás de un perfil. Y aquí, todos los libros que les estoy mencionando son inteligentes porque cuentan con códigos QR que los llevan, en este caso, en este libro, a páginas donde pueden solicitar ayuda si se encuentran en una situación como esa. De este lado tenemos Evocaciones de Papel, de la autora Lorna Rocío Contreras, que también forma parte de nuestro grupo. Tenemos El Alpinista y el Anciano del Risco. Se los muestro así porque ya se nos agotó. Igual de la escritora Lorna Rocío Contreras. Les muestro de la autora, de la escritora Marilú Amor, les muestro Amor Incierto a los 70 años. Es un libro en el cual no solamente es para mujeres de 70 años, es para mujeres de todas las edades, para hombres también, por supuesto. El que se atrevan a ser diferentes, que vivan su sexualidad plenamente, que no solamente se queden con los tabús que existen, porque aún en el siglo XXI seguimos arrastrando tabús. Y este libro es de autoayuda, para que aprendamos a vivir de una mejor manera nuestra sexualidad plenamente, y sobre todo que entendamos que no es cuestión de edad, que el ser humano nació con esa parte y debe seguir así, y que es por su salud, porque si ya se trata de personas mayores, no tiene por qué limitarse, ya que les va a ayudar a diferentes órganos y entre ellos el corazón, y les va a dar una mejor calidad de vida, aunque ellos piensen que no se nota, internamente va a ayudarles a diferentes órganos. También les quiero mostrar El Virus que Cambió Mi Vida, o que salvó mi vida, de la escritora psicóloga May Carmen Andrade. En este libro, que también es ayuda de cómo podemos cuidarnos durante COVID, precisamente habla del COVID. La autora nos cuenta cómo, cuando inició esta pandemia aquí en México y cuando todavía estaba en pañales para la ciencia médica, ella se pudo salvar, salvó a su hijo con terapias, aunado al tratamiento médico,
cómo con unas terapias que ella aplicó en su vida y también en la de su hijo, está con nosotros todavía, los dos, y están sanos. Entonces es para quienes todavía, digo, existe esta enfermedad, ya no se va a ir, se lleguen a enfermar, puedan recuperar su salud con ayuda, con consejos. Aquí van a encontrar sobre todo consejos y, por supuesto, es un libro inteligente. También van a encontrar código QR que va a llevar a las páginas de la autora, en donde les podrán conocernos un poco, se van a acercar un poco a nosotros de esa manera. Pues son los 6 libros de los escritores que conformamos Escritores Bestseller Sin Fronteras. Somos Escritores Bestseller en Amazon. Nosotros publicamos en la plataforma que ahorita se considera la plataforma más grande del planeta y es la biblioteca también más grande del planeta. Ahí nos pueden encontrar. Pues es un placer y un gusto estar con ustedes. Gracias por este espacio. Les envío un fuerte abrazo en donde quiera que nos vean. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aquí tenemos el siguiente punto. Tenemos ediciones de La Jornada, en donde encontramos un libro que llevábamos alrededor de 15 años buscando, que es sobre la masacre de Acteal. Se los traeremos en un próximo análisis. Libros que tienen que ver con Cuba, editoriales de varios tipos. Vamos a encontrar ediciones, editoriales de todo tipo. Por ejemplo, aquí en Pentagrama encontramos gran cantidad de discos, Crónicas y Leyendas Mexicanas, que se dedica precisamente a conservar las leyendas. Libros del CIDE, para los que les gusta la investigación, de la Universidad Iberoamericana, La Casa de las Palabras. No podía faltar Ediciones Cali Arena, que le mandamos un saludo a Pérez Gay, y sobre todo a nuestros amigos de Cali Arena, que siempre que los hemos entrevistado nos tratan muy bien. El Zorro Rojo, no lo podemos olvidar. Santillana, que también es muy conocida. Tenemos algunos botaderos de libros, o como ellos le llaman, libros de oportunidad, libros de ocasión, donde uno puede encontrar distintos títulos. Que también ahí pudimos encontrar Historia de la Fealdad, de Humberto Eco. Un libro que llevábamos algunos meses buscando porque está agotado en distintos puntos. Aquí podemos ver más editoriales independientes. El Colegio de México, un lugar, un espacio que no se puede dejar de visitar. Vemos que el cómic, la novela gráfica, la historieta, ha tenido un papel muy importante en estas ferias del libro. La gente cada vez más lee este tipo de materiales gracias a la diversidad que se ha venido dando. Almadía, Resistencia, libros didácticos para los pequeños, incluso para gente más grande. Tenemos gran cantidad de libros. La Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, Fontamara, que tenían algunos descuentos muy buenos. Los libros de UNAM, que no pueden faltar. Agora Books. Hay libros de todo tipo.
realmente estas ferias del libro me dejan siempre un buen sabor de boca, pese a lo que les mencionaba, que siento que faltaron algunas editoriales que en ediciones pasadas sí se presentaban. Me deja un buen sabor de boca porque ver a tanta gente interesada en libros es algo muy bonito. Hay gente que quizá son lectores de ocasión, si le pudiéramos llamar de algún modo. Es decir, lectores que no lo están haciendo todo el tiempo y no acostumbran comprar libros, pero vienen a estas ferias interesados para ver qué encuentran. Aquí está la librería El Gallo Negro, que le mandamos un gran saludo porque lo seguimos en Instagram. Aquí tenemos al Michiverso, a Turner, la Universidad Veracruzana, que en nuestro viaje a Veracruz escuchamos mucho sobre la Universidad Veracruzana. Una universidad que al parecer tiene unas ediciones bastante buenas. Más material didáctico, material artístico. El sótano. Lo cual me parece extraño que esté el sótano, pero no esté Gandhi o el péndulo. Sexto Piso, Proceso, que también edita sus libros. Siglo XXI Editores. Patria, para los que están buscando para la escuela. Libros de Akal, que los visitamos por un texto de Slavoj Žižek, pero nos dijeron que no lo tienen. Parco de Papel, donde se consiguen gran cantidad de textos. Porrúa, que muchas veces nos acercó a la literatura a precios muy accesibles. Madre Editorial. Si se dan cuenta, hay mucho material didáctico y muchos libros para niños. Blume Editorial. Tomo, que tenía grandes ofertas para los que les guste. Y por ahí vimos a la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, que me pareció muy interesante que estuviera en esta feria. También no hay que olvidar que estaba el Fondo de Cultura Económica. Editorial Era. Tiene libros muy interesantes, muy lindos. Y son obras que tienen mucho que ver con nuestro país. Alfa Omega, por supuesto, para todos aquellos que quieren aprender por sí mismos. Ediciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tenemos más cómics. Ediciones del CONAMAT, para aquellos que quieren presentar examen para UNAM o alguna otra universidad, aquí pueden conseguir su guía. Miren, hay muchas ofertas. Aquí tenemos a Océano, y cabe mencionar que no tenía el libro que estuvimos buscando de Lara. Supuestamente lo edita Océano, y déjenme decirles que ni siquiera conocían ese libro. Lo mismo sucedió, bueno, no de esa manera, pero sucedió con la otra editorial, que es Penguin Random House, que se encarga de editar el otro libro que queremos, La Emperatriz de Lavapiés. Ahí tenemos a La Flaxo, que también conseguimos un libro sobre cómo afectó la pandemia a la educación. Y bueno, les comentaba que pues este libro de La Emperatriz de Lavapiés está agotado, pero ellos ni siquiera sabían dónde estaba. Aunque me dijeron que puedo visitar el pasaje Pino Suárez y ahí quizá me pueden mencionar si lo consiguen o no. Distribuidora de libros Pegaso. Hay muchas distribuidoras, no solamente editoriales.
y nos estamos acercando al final. Algo que me gustó muchísimo, como ya les mencioné, es la gran cantidad de personas que había, sobre todo buscando las ofertas. Grandes ofertas que había. Miren, hasta nuestros amigos de Testigos de Jehová, los Jehovah Wisdom, nos están acompañando. Y bueno, amigos, eso es todo por este video. Esperamos les haya gustado. Y bueno, amigos, así terminamos nuestro recorrido por esta Feria del Libro. Hoy, que es el último día de esta feria, así cierra, con exposiciones, con ventas de libros. Cuéntenos, por favor, qué libros adquirieron, cómo les fue en la feria y si cumplió sus expectativas. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Que tengan un excelente día. ¡Hasta luego!